estás? Muy bien. Yo no. Por unas condiciones se escogió por razones de seguridad. Pero eso lo toma el puesto de mando. Exactamente, porque pensamos que el puesto de mando. Sí, entonces se escogió democráticamente el otro. Entonces dejamos salir democráticamente a estos que no les hemos llevado por dentro, porque esa parte está inventada de neurones. Entonces tienes que, en un caso de esos, tienes que reportar a la mesa que no, a quien te pone la misión, ¿sí? Para que sea la mesa quien diga, ¿sí? Hay que mandar un equipo con seguridad allá. Pero ahora ya vamos a mandar un equipo de socorro a esa zona y tenemos un vacío de mapa. Rural, todos los datos de Manatí están aquí, por favor. Ah, bueno, vamos a verlo porque yo no tengo idea. No se usaré. Cuando lleguemos a Manatí hacemos un... Nos van a contar qué es Manatí. Y aquí, allá adelante con este colegio, hay también familias refugiadas. Pero son las que van a pasar ahorita en el albergue que se está construyendo la gobernación. Continuamos de nuevo entonces con nuestro ejercicio. Vieron un briefing en el bus del lugar donde estamos. Ya saben, dimensionamos más o menos, por lo menos demográficamente, el lugar. Tenemos la misión de construir el mapa de este municipio. Vamos a tratar de hacer un ejercicio hoy por capas. El ejercicio consiste en recorrer una zona y cada equipo va a fijarse sobre todo, en ciertos aspectos a registrar en el mapa. Aquí vamos, es también nuestro sitio seguro. Vamos a dejar los aparatos o lo que necesitamos dejar. Cuando uno sale a atender una crisis, normalmente sabe cuándo llega, pero no cuándo sale. Aquí tenemos solo agua en este momento, no sabemos qué otro recurso tengamos. Vamos a tomar ciertas medidas, como esa es el agua que tenemos aquí. No sabemos si el agua es potable, etc. Tenemos que saber que nuestros recursos de todas formas son escasos. Trabajemos todo como si fueran recursos muy limitados, porque tampoco es llegar a la zona y gastar todos los recursos de la zona en este trabajo. Oh,
perfecto. A la tarjeta. No, así pasa. Este es un bagrecito. Vale, no tengo acá aquí, ¿no? ¿Pasaron por ahí? Pasaron. ¿Quisieron llegar? Sí. La lata así como si fuera empujas de abajo en la baja así para que corte. Ahí la lata abajo. Estaba de víctima de la lata. ¿Es de bambú? No, es de este. Este es un corozo, gris. ¿Qué vale corozo? Este es la que hay corozo. Corozo, ¿qué dice? No vaya a caer. No. Este es un pescador de aquí, me la quitó el tiempo, ¿verdad? Ahí viene la iglesia donde se va allá, mire. Thank you.